Saludos, Kikosis Estos días Ángela cumplió años. No sé cuántos, cien, doscientos, por ahí debe estar. Ya Yuli me va a saltar encima. Yuli fue está aquí con nosotros porque ya sí. me preguntó: ¿dónde está Ángela? Yo digo: debe estar en la secuela de la fiesta. Y sí, ella es menor que tú. ¿Ah? Ella no, es mucho no menor creo, que tú. Creo, no, creo, Julie. Ah, bueno. Sí. <risa> <risa> tú sabes que uno echa esos chistes y, y, y yo a veces lo, me asusto porque te van a demandar, te van a caer en las redes. Ahora el humor está condicionado a una moral pública de paredón, cosa que a mí me, me parece absurda. ¿Tú te acuerdas de Pepe que el amor, el zorrillito que perseguía a la gata de... Sí. de la... Bueno, lo sacaron del aire porque es un acostador sexual. No, por favor. Por Dios. No entremos en ese tema. Porque eh. sí. Ha sido muy álgido todo el tema. Ha sido un debate complejo. Sí. Fíjate lo de William McKay. Cada uno tiene su punto de vista. Sí. Tú tienes Pero lo de William McKay es una enseñanza de cómo tratar eso. No puedes sustituir la justicia ni linchar a la gente porque se te sí, va fuera de triste. las manos. Sí, sí. No, no. Son temas que es preferible no abordar. Ya bastante uno <coughs> tiene que soportar tantas cosas. Eh, estos momentos que estamos viviendo, pérdidas de amigos te dio coronavirus Gente, a mí no a mí no y a Javier tampoco no no ¿Y ni, a los ninguno de nosotros ninguno de nosotros este gracias a Dios bueno nos exponemos lo, lo hoy vine para acá pensaba que me iba a tener que poner la mascarilla pero no <laughs> estoy bien porque es bien. muy raro en televisión en una conversación con la mascarilla. Sí, sí. Se, y seguramente no vas a entender la mitad de lo que claro. yo te diga. Y la gente, la mascarilla en televisión es compleja porque la gente cree que las mascarillas son o los ladrones o los superhéroes. Sí. Ah, bueno, también. Uh -huh. Y los actores que vivimos enmascarados. Pero Siempre haciendo personajes. De otra gente, de otra cosa. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Tuviste la, la actuación de Anthony Hawking en El Padre? Ay, sí, la me... ¿Verdad que extraordinaria? Extraordinaria, ¿Eh? impresionante. Si sí. sí, este es su último trabajo, que espero que no lo sea, se va, bueno, con laureles, de verdad. Cuando él llora al final, bueno, el, como un niño, va impresionante. No solamente eso, sino que tiene todo el peso de la película. Uh -huh. Y es una película que pega mucho, pega mucho, porque muchas, mucha gente de esa edad eh, tiene ese padecimiento y uno no se imagina... Uh -huh. Lo que hay en el cerebro de una persona enferma. Así es. Sí, pero es extraordinario. No, además, tú sabes que mi tía Marta Fuentes, uh -huh. mi tía Marta, le dio eso, ¿no? Alzheimer. Alzheimer. Y, y, y entonces no recordaba nada. Entonces sí. yo decía, oye, llegar a la vejez sin poder recordar la vida, los momentos gratos, y, los amores. Y da como miedo, ¿verdad? Mm. ¿Por qué? Ya no es mira todo. Mira. Yo vivo pelando para ti. Yo he, he llegado eh, a un punto donde le pregunto a mis amigos: ¿yo te conté esto o no te lo conté? <laughs> no quisiera repetirme, ¿sabes? Porque a veces o a veces porque bueno, tienes contacto con varias personas a la vez y no sabes a quién se lo contaste. A mí sí me dicen los amigos, eso me lo han contado 235 mil, 200. <laughs> Ay, veces. Kiko. Sí. ¿Y hay algún examen? Bueno, te estoy preguntando, fuese no sé si yo la entrevistadora. ¿Hay algún examen <laughs> que pueda revelar que uno es candidato para el Alzheimer? No lo sé, pero fíjate que ayer fui al médico Ajá. porque la diabetes se me aumentó el azúcar. Entonces tengo los, las secuelas del coronavirus me tienen muy lento ¿Tuviste y coronavirus. afectado. ¿sí? Entonces la doctora me dice, me manda un gráfico donde todo lo, lo que produce la secuela, que produce todo, entre otras cosas, falla en la memoria. Uh -huh. Yo que tenía pe, pe, el patín pelado, ahora tengo más, porque te altera todo el coronavirus. Sí. Bueno, si me vuelves a preguntar la misma pregunta dentro de 20 minutos, sabré que tienes los efectos. Bueno, se me olvidan los nombres. Se me olvidan los nombres y, bueno, ¿qué voy a hacer? Sabes quién soy yo, ¿no? <laughs> Juli, yo tengo contigo al lado compartiendo la vida mucho tiempo. Sí en otros tiempo. contextos también sí inclusive en un sitio yo soy fa, fan tuyo de, de sí, cuando donde cantas yo, donde yo cantaba también una vez me encanta me tu versión de aire de mecano es una maravilla sí. todavía la recuerdo ah viste que no estás tan mal no no estoy tan mal estás muy bien <risa> <risa> porque ¿Tú ya ni estás la recuerdo tú estás muy bonita muy bien bueno el secreto no es hacerse demasiado uh -huh. sino ir a, lo, a, a, a a la aceptación de que hay que hacer las cosas naturalmente, el paso del tiempo es evidente, tampoco es que soy la misma niña de los, a los 20, o esos comentarios que a veces en esa selva que se llama Instagram, que dicen, ay, pero ¿por qué no te pintas el pelo? Y te ves muy vieja. Yo digo, no, es que esta es la edad que tengo y esta es la edad que represento. Eso es verdad. Fíjate que Ángela, que tiene como dos mil años. Ay, por favor, no te metas con Ángela. Mira, <laughs> se pone votos, ha sido no sé qué cosa, no, se, no, por aquí, por allá. Y yo, Ángela, el tiempo no se detiene, aunque se, te voy a decir que se ve bonita. Sí, no, ella, ella es Madame Glamour. Ella, ella, a mí me gusta porque además que ella tiene, es muy audaz, ¿verdad? Se atreve a ponerse cosas que yo no me atrevería. Yo soy un poquitico conservadora. Pero a la hora del vestir, el negro te queda muy bien. Sí. ¿Tú sabes que el, Me negro, gusta mucho el, el negro? Sí, yo sé para que te gusta el negro. Sí. Es muy elegante y luego nunca te deja mal la ropa no, negra. Es verdad que no. uh -huh. Y la puedes repetir. La puedes. El mismo pantalón eh, lo puedes tener un solo pantalón en el closet y lo varías con. Ahorita estás produciendo Paradise. Paradis. Paradis, porque es en Por, catalán. Porque es en catalán y tiene una explicación. Los padres de Javier, que llegaron en 1955 de España a Venezuela, encontraron el paraíso. Y es, digamos que, un homenaje a todos los inmigrantes que vieron en este país futuro, progreso, porque venían de la España de la posguerra. Uh -huh. Y es un homenaje que le hace a su mamá y a su papá. Muy, muy hermoso, porque además que la particularidad es que mi nuestra hija Josette hace de su abuela. Que, que la, la, la vi en, en, no, en el Teresa Carreño, nos vimos, y bella ella, además talentosa. Sí, y ya nace el tío, el uh -huh. tío de Javier. Entonces esta generación, ¿verdad? Eh, y nosotros ahora estamos detrás, apoyando, Javier dirige, Javier actúa, eh, escribe y yo eh, pues me encargué de la producción. Están en el trasnocho. Sí. Intermitentemente, eh, en sí, no. sí, señor. Pero es muy bella porque es un, una historia sencilla de la, del candor de, de parejas jóvenes, veinteañeras que tenían hijos en brazos y tenía, se veían forzados a emigrar y la bienvenida que les dio el país a pesar de ser una dictadura era uh, pues la necesidad de, ten, de, de traer extranjeros a Venezuela porque estaba en construcción, ¿no? Tú sabes que lo, los, los españoles que son. ¿Tú tienes por ahí español? Eh, nuestra genética los españoles sí tú tienes no eh, como no los garcía y los bautistas son todos vienen de allá pero los españoles son muy que querre, querre, muy peleones eh, fíjate que los conflictos esos de autonomía tienen siglos sí. y entre eh, entre las familiares se pelean se bueno. pelean y ahorita eso, se parecen a los venezolanos. No, no nos pasaba antes, exacto. Ahora sí, sí nos peleamos por sí. las diferencias de ellos. Eh, ellos tienen unas pugnas políticas muy parecidas a las nuestras en sí. cuanto a, a la pasión con que las enfrenta. Y la guerra sí. civil sí. nos permitió conocer. Yo tuve eh, mucha gente que vinculada a la familia que se casó. Yo tengo varias tías que se casaron con españoles que, y que habían vivido la guerra civil, que sí. fue muy dura, sí. que los partió en el alma y, y todavía se ve. Pero los yo creo que es por eso, ¿no? porque deja secuelas, así como Auschwitz y todo lo que fue el exterminio judío, todavía hoy en día la gente hace películas, porque hay gente todavía que está viva, que son sobrevivientes. Yo creo que también el español tiene esos resquemores de la, de la guerra civil española y de, de una dictadura terrible. ¿no? Y bueno, yo me pregunto qué secuelas va a dejar eh, en el venezolano todo, todo este periodo que, que nos ha tocado vivir, ¿no? sobre ¿Cómo? todo el exilio. El, el, el exilio eh, es un problema porque como mucha gente está en Miami, agarró mucho de lo cubano, el discurso, y uno lo nota en las redes. Y mm. si lo cubano sirve bueno, para no algo es para Miami. no repetir los errores. No, hay, no es Miami solamente, la gente está repartida en Europa también, en Chile, pero, en Perú. Pero, pero el efecto de, 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 la, de la Florida en Venezuela es muy alto, muy alto, porque bueno, ustedes en Internet en los Estados Unidos el terreno vuela. Hay en, en hacia el sur, bueno en Perú, uh -huh. los venezolanos, a pesar del maltrato que hay en Perú hacia los venezolanos, andan como locos eh, apoyando a Keiko Fujimori porque el otro es comunista en Maduro y no te la cale. Y, y bueno. ¿Y se puede decir eso? ¿Ah? ¿Se puede decir eso? Yo no sé, porque Keiko <laughs> Fujimori me parece un, un atracador de barrio, pues. Señora, a mí no me gusta. Bueno, ¿tú sabes que y era, el otro no lo conozco. La política es lo que menos domino yo. Y como no lo domino, yo prefiero a veces no opinar para no. ¿Sabes? Como tú dices, siempre hay una, una vigilancia que, que dijo de ella sobre sí, esto, sobre Mordela. el otro, o tú. Entonces, bueno, no. Eh, afortunadamente tenemos el privilegio de manejarnos de la parte de la civilización, de la cultura, que es lo, lo que siempre repite Javier en, en, en sus obras es lo que salva de la barbarie. Y como decía Solberg Hugestein, que además cumplió 22 años brillantes en, en Trasnocho y, y además que evitó que el barco se hundiera este último año, estos dos años que han sido duros, año y medio, sin el arte y sin la cultura todo sería desolación. Y es verdad, tú te imaginas, sin teatro, sin música, sin la plástica, sin... Pero el ser humano eso... necesita eso y yo creo que la uh -huh. gente que no está en contacto con eso le falta empatía en la vida. Pero se ha reducido no son mucho la empatía al sufrimiento del otro. Mira, se ha reducido mucho la actividad cultural. Tú te acuerdas que antes teníamos grandes salones de, de pintura, galerías a montones, festivales Había de teatro. Festivales de teatro, todo eso se vino a menos. Yo creo que la desaparición del Ateneo de Caracas ahí en los Caobos que generaba una gran actividad es una cosa que todavía uno resiente. Por y, y, y bueno, y esta cosa eh, 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 esta... esta el no reconocimiento a la diversidad cultural. Sí. Porque en la cultura se expresan todos los pensamientos en libertad. Sí. sí, lo que pasa es que hay una palabra que se llama intolerancia. Que si, que si eso está por delante. ¿A qué eres intolerante tú? Yo soy intolerante a la injusticia, totalmente. Como te decía, a, a, a la falta de empatía de, de, de las personas que tienen el poder de hacer grandes cambios. Y no lo hacen por falta de empatía, porque no les importa el sufrimiento y el dolor del otro. Y bueno, yo te digo que la cultura es, es, es necesaria desde el kinder en la formación, porque eh, genera el gusto por lo bello, por lo hermoso, por lo que te hace sensible. Vamos a hablar de eso, Yuri, pero ahorita al corte, que ya no están haciendo señas con mala cara y yo no tolero mala la cara, la mala cara. sí mira, no, mira la cara y enseña no ¿sí? mentira sí no sí me quiere pegar no. eh, eh. Uh -huh. <laughs> Julie Julie recién fue con nosotros fíjate cuando tú te metes en la pintura descubre que no solo son Problemas de colores, composición, etcétera. Sino, generalmente los pintores eran unos filósofos, tenían una reflexión de la vida y en la pintura se arriesgaban. Uh -huh. En la etapa de los modernos, bueno, ¿qué no hicieron para romper los formatos? Pero igual es en, 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 en las letras, uh -huh. en la literatura, en el arte, eh, en el teatro, en la actuación. Los artistas son unos señores sensibles y la sensibilidad te permite observar muchas cosas. Yo, por lo menos en el coronavirus, uh -huh que uno vea la pelona, gola, eh, empiezas a revisar la vida sí. y, y buscas humanidad, sí. quieres sentirte, oye, disfrutar de la música, de los colores, de, de una buena película, de Así una es, buena comida, es, claro. de, de las cosas bellas de la vida. Claro, porque eso es lo que te hace más humano. Así es. ¿Verdad? Y, y, y como te digo, eh, es también la admiración por esos, esas personas que tienen habilidades extraordinarias que no lo tiene cualquiera. Que son capaces de producir cosas sublimes y que, si bien no hacen tan grandes cambios sociales, pueden mejorar muchísimo a un, una sociedad. Es decir, si, si los gobiernos entendieran que el arte, la cultura es imprescindible, porque me van a perdonar, pero esto de una semana sí y una semana no en el teatro no tiene sentido. No tiene ningún sentido porque eh, el teatro se ha preparado para recibir al público. Es igual que ir a la farmacia, que te dejan entrar dos o tres con, con, con mascarilla, es lo mismo, 40% de aforo, con tu gel para las manos y con mascarilla obligatoria para ver la obra. En una fila hay parejas distanciadas. Entonces, claro, el, el, la gente necesita, porque si no, te puedes volver loco, te puedes vol volver inclusive insensible Insencil. a todo, porque estás en modo comer, dormir, tratar de, de buscar a ver cómo puedo sobrevivir. Y los grandes cambios se hacen, ¿verdad? Individualmente. Ahora, fíjate. Individualmente. En los años 60, los Beatles cambiaron ah, no, el bueno. mundo. Sí, claro. Cambiaron. Fueron revolucionarios. Por ellos eso, en la ¿no? música, la, la cultura por ayuda supuesto. a cambiar el mundo. Bueno, sí, exacto. Ellos, ellos también hicieron... Mmm, eh, actos de protesta, ¿verdad? Sobre todo, bueno, John Lennon, que era un activista eh, para ir en contra de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y eso influencia a la gente joven que los admira. Entonces, yo creo que eh, el artista puede ser modelo en algunos modos. Ahora que está pasando un fenómeno muy interesante que se llama las redes sociales, mm -hmm. que hay gente con más o menos cultura, pero que son influencers. Y eso a veces es peligroso para ver, ¿no? Digo yo. Sí, es, sí. Es. es un poco peligroso. Ahora porque... tú no has visto que los venezolanos que están en Florida, fíjate, que, que es una parte buena, están haciendo una cantidad de conciertos por Zoom y cosas. Sí, los músicos Bellísimos, están, bien. Están bueno. grandes y hay el... gente que, bueno, el doctor Manrique tiene uno, unos programas y obras, todas por Zoom. Claro, y, y, y... ahí no viste a la señora Inver. Acaba, mm. acá, ellos pusieron dos semanas a la señora Inver. Mm. Y ahora tenemos eh, una tertulia con un, un monólogo de Javier hecho por Javier, actuado por Javier, Primo Levi, eh, que si esto es un hombre, que es un sobreviviente de Auschwitz, que cuenta cómo fue su proceso, un italiano que sobrevivió y escribió muchos libros. Y esas tertulias me encantan. Además tenemos que entender algo, las plataformas están para quedarse. Y la ventaja de todo esto que nos ha pasado es que hay muchísima gente afuera que necesita ver lo que estamos haciendo. Y la única manera es grabarlo o es por streaming, en vivo. Y eso lo hemos hecho. Hicimos cosas en la concha acústica. Uh -huh, este, y vamos a seguir haciendo. En el trasnocho hay planes para, para hacer algunos streaming. Y también ahí tú puedes ver a Marianela Salazar, la eterna irreverente. Eh, puedes ver Diógenes y las camisas voladoras. Puedes ver la señora Inver o este monólogo que te digo: si esto es un hombre. ¿verdad? En China, en Japón, en Austria, en, en, en cualquier parte del mundo, donde Pasadomín. haya un venezolano. Y es, y es importante esa conexión. Pero, no, evidentemente, en la experiencia teatro en vivo no es lo mismo. No es lo, ah, mismo, no, no no es lo mismo, pero eh, eh, nos hemos adaptado a las plataformas. Inclusive hay que escribir eh, audiovisuales para las plataformas. Hay que hacerlo. Bueno, tú sabes que de los 7 mil billones de personas que hay en el mundo, 2 mil están en streaming. O sea, es un mercado enorme claro. que ha crecido por la pandemia. Sí, señor. Se ha avanzado mucho en eso. Sí, sí. Fíjate que la música, eh, tú escuchabas, los MP3 son fotocopias, música de muy mala calidad. Ahora todos están ofreciendo high-end, que uh -huh. es música sin comprimir. Por, por, oh, wow. por todos estos todo aparaticos y, uh -huh. y servicios que hay. Es impresionante, la tecnología va muy rápido. Uh -huh. Y sí hay que montarse en la tecnología para no quedarse atrás. Yo no pude se ver se el Oscar porque no tengo. Yo tampoco. ¿Sí, no, no, porque no tengo. Sí, yo, tampoco. Pues, por, yo no ay, tengo que... Sufrí, sufrí. <laughs> bueno, pero después uno se... Ent ese es, esa ceremonia no fue nada del otro mundo. Fue más bien. Pero es una tradición. Sí, bueno, Verlo. pero después al día siguiente lo, uno lo ve, lo ve completo. Igual en claro. estos días fue el mismo universo y tampoco sí. me enteré porque no, no tengo un canal de eso. Pero no dormiste por eso. Sufrí. sufrí Ay, qué sensible trí, eres. Aquí. Sufrí mucho, por, <laughs> sobre todo por el Oscar, sufrí mucho. Igual, la, la, tú sabes que me fascina ver las grandes ligas, las finales. T también ahora como. Estamos en esta cosa rara. Uh -huh. Pero creo que el streaming en algún momento nos va a ofrecer alternativas. Sí. Y fíjate en la música. Un grupo antes, o cómo no, ganabas plata en las presentaciones, los discos y todo. Te veían 100 mil personas, te compraban el disco 100 mil personas. No, ahora es un ahora fenómeno. Millones, Impresionante. Millones, ha ayudado más bien. Por cierto, Elan este, Chester se presenta en el trasnocho, sábado. Eh, streaming, hace, va a ser un vivo desde el trasnocho. Uh -huh. es bien interesante, sí. Que lo pueden ver en todas partes del mundo además. Yo, yo quiero mucho a, a Ila, le tengo mucho cariño. Bueno, tremendo músico. Sí. Y además conozco todo lo, su vida. Eh, hemos estado cercanos. Y en las vicisitudes yo siempre lo he respaldado porque así, ah, como a Jordano o como a tantos no, otros. Sí. ¿no? Jordano también es un guerrero, ese sí es. Sacó un nuevo disco. Sí, pero es que también tiene a esa musa que es también su, es el quien lo inspira, que es Yuri, que está con él y yo creo que eso lo motiva mucho ah, también. Sí. Y tú también y Javier, ¿son un bueno, palante todo el tiempo? Sí. No se calman. No nos calmamos en qué no sentido. No, todos ventan. Sí, hay que hacerlo, hay que, hay que seguir adelante porque además que eso te tiene conectado con lo, con, con lo que es tu esencia, que es la de creador. Si, si, si te dicen, no vas a poder hacer más nada de lo que tú te gusta hacer, que, que es esto, bueno, uno se va apagando poco a poco, ¿sabes? Y más a una edad que tú dices, te tengo que aprovechar los años, los años ven, al, por venir. Así es, por sí. eso te voy a dejar con Ángel, ¿verdad? hablando ¿verdad? Me voy de a dejar con <laughs> no, me no me apague. Pero uh -huh. ¿Te has portado muy bien conmigo, Kiko? Sí, yo soy bueno. Sí. ¿O no? Bueno, ha sido tremendo en tu vida. Ah, sí, pues, gracias a Dios. Sí, muy tremendo. Sí. Entonces eh. decía, con qué Kiko me voy a encontrar. Bueno, ahorita como estoy en, en, en secuelas de COVID, claro, un, un, estás muy calmado. Sí, no su día la agitaba, dice que. No, eh, sí. los que me conocen. Que bueno, no no pero soy. fue de verdad un gusto conversar contigo. Sí. De verdad que sí. Gracias, Julie. Ay, Dios. Espero pero que lo quiera. dice, esa entonación, a ver, es como de qué? Sí. ¿De pregunta o de afirmación? De, de, de ambas cosas. <risa> <risa> es de una co mezcla ángela. de emociones, ¿verdad? Sí, pero tú sabes que este tono, ecuánime, eh, reflexivo, en la radio sobre todo se me nota porque yo más bien hablaba como buen gorchito. <laughs> sí. eh, toda la gente has madurado. Has madurado. Sí. wow Nunca es tarde. Señores, nunca es tarde para madurar. <laughs> Vamos al corte. Y cuando regresemos, Ángela y Yuri van a divertirlas y hablar de muchas otras cosas. Me estaba diciendo ahorita Kiko Bautista, pero Ángela, ¿y tú vas a hacer el programa con mascarilla? Sí, mi vida. ¿Sabes por qué? Porque estoy en campaña, como está el resto del país, que estamos necesitando la vacuna del coronavirus. Me da igual si es la China, me da igual si es la Sputnik, me da igual si es la AstraZeneca, lo que sea. Pero, señoras y señores, gobierno, por favor, queremos la vacuna. Así es, entonces tú estás vestida para, Estoy, claro. Porque es, estás protestando. Estoy bien, en bien. modo protesto. Sabes que yo te quería acompañar, pero bueno... Dejé la cartera allá afuera. Pero estás aquí acompañándome. Mira, yo le estoy encantada, porque tú sabes que estaba chifri, chifri, de que vinieras a, a Kikosis desde hace tiempo, pero ahora que estás en Hot, porque estás en tu nueva obra de teatro, de cuyo estreno fui, y vamos a hablar de eso sí. a posteriori. Ella dijo con Kiko hace un ratico que la osada era yo porque que yo me ponía unas cosas que ella no se atrevería. Pero yo quiero que en este momento Ay. nuestra querida Llorángela ponche una imagen donde sale ella divina posando para la revista Urbe Bikini. Ahí la vemos a ella muy lloronda, divina. Mírame la actitud, ¿ah? Con, con, poca, con poca ropa. Ay, Tampoco no. es que estás mostrando mucho. Pero fíjate tú que yo leyendo tú... Biografía, Julie, este, tú declaraste en una entrevista que cuando en tu mocedad, estudiando en la Universidad Católica Andrés Bello, periodismo, tú siempre te has eh, autodefinido como una persona tímida. Y fue Marcos Andrade para una obra de teatro que te escogió a dedo y tú dijiste, Yo, y ahí fue cuando tú descubriste a la Julie, actriz. Cuéntame cómo fue esa revelación. Claro, pero quiero primero, Ajá. ¿verdad? Para defenderme. <risa> <risa> Porque es verdad que yo dije que yo, que, yo, que yo soy muy conservadora vistiéndome. Eso también puede ser un personaje, eso y en traje de baño. Ajá. Que es para una campaña de aceptación del cuerpo, de, ¿sabes? Que, que todas tenemos formas, somos mujeres de, de, todo, de cualquier tamaño que pueden exhibirse en traje de baño. Eso era para esa campaña. Oh, okay, qué okay. Okay, este, bella, divina además. Esa me agarraste fuera de base con eso. Okay. Pero sí es cierto, eh, yo creo que todavía sigo siendo introvertida, no tanto como aquella chica de la universidad que le costaba socializar a la primera, ¿verdad? Porque siempre están los populares de la clase que hacen amigos el primer día a mí me costaba un poco yo observaba me gustaba más observar que hablar y a veces también me gusta eso me, estoy en una reunión me gusta más observar que hablar pero creo que también es la naturaleza de la profesión no pero yo creo que también es, la, es tu naturaleza de personalidad sí, sí. Carl Gustav Jung tiene los arquetipos y, y, y habla de las personalidades introvertidas sí. y extrovertidas sí, y tu sí. caso desde que te conozco hace mucho tiempo tiendes a ser una claro. persona que escucha más, observa más, pero en aquel momento cuando Marques Andrade te puntualizó a dedo y dijo, tú vas a ser actriz, sí. y comenzaste, ese primer día en las tablas, ¿cómo fue? Bueno, es que en realidad eh, no planeábamos tampoco que eso fuese a trascender, ¿verdad? Eh, a, 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 o sea, lo tenía que hacer porque sí, porque no había más nadie que lo hiciera. Esa fue la, la verdad, yo no quería hacerlo, pero bueno. Eh, mi sensación, además, fue con una obra de Román Chalvo, fíjate, Los Ángeles Terribles, uh -huh. que es una, una, una joven barrigona, pero que pero vive con, con, con sus tres protectores. Y la sensación, la verdad, fue ahí yo descubrí que yo servía para eso, porque me desdoblé por completo, por completo, o sea, no era yo. Y me acuerdo que mi abuela me fue a ver y se quedó. Ay, yo creía que iba a ver a una princesa con una corona. Y lo que me encuentro es esto, ¿no? Justamente de esa época, de tu mocedad, en la católica, Javier Vidal era tu profe. En segundo año de carrera. En segundo sí. año de carrera. Pero Rario. parece mentira que ya ustedes tienen muchas décadas juntos, más de tres décadas juntos. Sí. Y fue, fue una cosa como que, bueno, surgió el amor. Primero, no, no. primero fue una, una relación profesional, ¿cierto? Primero... Bueno, yo era su alumna, pero empezamos a hacer teatro juntos y decidimos que ese grupito que había hecho una obra, uh, que había dejado Marcos Reyes Andrade porque no podía dirigirla, la dirige Javier, lo hace eh, como, como el estilo de, de cámara con atriles y leída porque no había tiempo uh -huh. de montarla y ese mismo grupo que éramos del salón y de otro salón fundamos Autoteatro, que era el grupo de investigación y de vanguardia. Esas cosas que, que cuando un joven dice, me la voy a comer, quiero hacer este, cosas de, que, que rompan, que sean provocadoras. Bueno, así empezamos. Y después, bueno, tanto me quedé que al, al, al graduarme ya empecé a hacer novelas. Muchas telenovelas, novelas. sobre todo en RCTV y luego en Marte y TV. Teatro ya profesional formalmente, porque me dio la oportunidad. Mi escuela no es. Yo no vengo de la academia. La, la católica me dio la base. Pero mi escuela es trabajar con. Que trabajé con muchos directores. ¿Tú y eso... consideras que el hecho de ser una mujer tan bella, físicamente hablando, la belleza en tu caso ha sido un activo importante? Inconsciente. No, es, no he sido nunca consciente de eso, ¿no? Ni siquiera en la televisión, que es tan importante la belleza. Yo siempre me consideré una actriz que donde me pusieran, eh, yo hacía lo que se me pedía. Pero. Yo cuando entré en la televisión, yo tuve que operarme la nariz. Exacto. Porque yo no tenía esta Tú nariz. tenías una nariz a lo, a lo una mañana. Una nariz italiana, claro. Uh -huh. porque yo, eh, eh, y, y entonces una actriz que se llama Liliana Durán que ya murió, me decía, mi querida, si tú quieres hacer carrera en televisión, si ya estás aquí y vas a hacer carrera en televisión, tendrías que operarte la nariz. Y yo lo hice y realmente eso... Me funcionó para empezar a ser villanas. Déjame decirte que el doctor fígalo, sí, así se llama sí, tu cirujano, hizo sí. un excelente trabajo. No sé si estará vivo y esto no es ninguna cuña. No pero no tu creo. nariz si no es porque yo lo leo en tu biografía ni me entero. Sí. Eso qué quiere decir? Porque las mejores cirugías y en eso Kiko tiene sí, razón. Son... Soy especialista en todo lo que tiene que ver con estética y te quedó muy natural. Son correctivos que si yo me hubiese quedado como una actriz de teatro no lo hubiese hecho. Pero al entrar a la gran pantalla, o sea, a la gran pantalla también por el cine y a la televisión, bueno, ese ajuste que era como, como digo, eh, quitar esa, esa, esa pequeña protuberancia, sí hizo que me dieran otro tipo de personajes. Fíjate que es así. Fíjate que hablando de la belleza y esta pregunta la vamos a dejar al aire. A diferencia de otros países, por ejemplo en Europa, tú ves que las que eh, hacen las noticias, las anclas, por lo general son mujeres maduras y, y digamos no necesariamente ninguna, no son ninguna esculturas físicas hermosas. En cambio que en Venezuela y lo tempore tenemos como ese estereotipo de la mujer que está bien buena. Pero nos vamos al aire y vamos a regresar a ver qué opina Julie Restifo de, de ese estereotipo que tenemos. Pareciera que si tú no mides 90, 60, 90, o el casting no lo hizo Osmer Sousa o nuestro Prince, que es el que hace aquí el, el show de, de Mis, uh, mis, mis Tierras, no, tú no entras, tú no entras. ¿Qué opina yo le Restiford de eso? Bueno, yo lo que, desde mi experiencia, desde lo que yo he visto en la televisión, muchas, eh, algunas Mises, ¿verdad?, han hecho carreras brillantes. ¿Por qué? Porque sirven para eso. Y, te delgado, y, las que no, y las que no sirven para eso, que son puro empaque, se van quedando en el camino. Así que a mí, no me, a mí no me produce ruido que tú vengas de un concurso de belleza. La cosa es que tienes que demostrar y seguir formándote para quedarte, porque no, no es fácil quedarse. Entonces, eh, el tema es que es verdad que hay un culto. A la belleza. Muy marcado en Venezuela. Muy marca, en Venezuela, no solamente en Venezuela, en, en, en Latinoamérica en general. Uh -huh, no, sé, no sé si en Europa, pero, pero, pero sí en Latinoamérica en general. Está el culto a la belleza y el, el modelo, ¿no? Hablando de estereotipos, y hablábamos en el segmento anterior cuando te hiciste esa pequeña operación que te quedó sensacional, eh, te encasillaron un poquito también en el rol de la mujer villana. Tú sí. tienes una larguísima trayectoria en telenovelas. Históricas, además con personajes muy emblemáticos como Pepa Lunar. Sí. Eh, tienes la Mujer de Judas, creo, sí. también. Este, y entonces, la, la, la villana, ¿a veces no te, no te sentiste un poco encorsetada? Sí, de bueno, mala. de todas maneras, eso se acabó ya cuando pisé los 40 y DL. Ah, ¿Qué pasó? <laughs> porque, bueno, porque empecé a hacer otro tipo de personajes. Viva la Pepa, que era la madre peluquera, sufrida, al deslave y no sé qué, que era una luchadora, que también tenía ese marido que era taxista, un personaje bellísimo. Lo tengo como que de mis novelas favoritas y La Mujer de Judas la, 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 la que más me gusta haber hecho, sí, porque es un, el guion era muy bueno, el casting era brutal y todavía una chica que me maquilló allá afuera todo, dice que ella ve a La Mujer de Judas todos los días. Entonces eso se ha convertido en una novela de culto total verdad entonces claro poco a poco con el tiempo eh, hice menos villanas y después cuando se retomó la televisión con coproducciones con México y colombia ahí volvieron a ponerme las la, digamos la burguesa con mucho dinero porque yo no sé por qué en la historia de las telenovelas como que la gente que tiene dinero siempre tiende a, a ponerle la zancadilla a, a la gente humilde no y eso, bueno, es, son estereotipos. Esos son, es estereotipos, <laughs> sí. exactamente. Pero yo creo que el mundo de las series está haciendo que todo cambie. Bueno, y ahora es, estamos en la etapa de la inclusión, que sí. vemos que ahora entonces los enanos, las personas de color, eh, hasta mujeres con dos cabezas, o sea, <laughs> ahora como que eh, en, en esta era de la inclusión estamos rompiendo un poco con los estereotipos. Hablando de eso, cuando venía para el programa... Estaba escuchando que Gina Davis, esta gran actriz de Hollywood, sí, que hizo no. esa película para mí de culto a Telma Luis. Sí, tiene una campaña que es para que las mujeres, las actrices, cobren a la paridad del hombre. Porque desde hace muchísimo tiempo, e inclusive pasó una anécdota en The Crown, cuando ella se entera que el, el que hace Felipe Edimburgo ganó más que la propia, eh, la propia actriz armó un berrinche hasta que hizo que le pagaran lo correcto. Y hoy por hoy, ahorita en el año 2021, pasa lo mismo. Qué ¿Tú terrible. cómo se, se, has sentido eso en la industria de la televisión? No me he enterado. Menos ¿Ves? mal. ¿Ves? Porque nunca le Menos mal que nunca me enteré. Primero, porque yo me con, me, no me manejé mucho con manager. Lo hice muy poco. Es que aquí no, no se Y mucho. yo era malísima también hablando sobre contratos. Seguramente muchos actores cobraban más que. Que, que uno que tenía derecho a cobrar igual. Esas cosas pueden pasar. Y si siguen pasando a niveles de Hollywood, tú te imaginas eh, lo que sería el resto, ¿no? El resto de la industria pequeña, la chica, como es la, la, la industria. Ojo, chica, ahora, porque la telenovela llegó a un punto donde paralizó a los Reyes de España. Es decir, Total. Eh, en la década de los 80, 90. Cristal fue, fue una cosa un que boom, revolucionó. Pero perdimos el espacio, como hemos perdido espacios se entiende, ¿no? Y ya, ya es un género chocuto y yo no sé si va a sobrevivir. Quizá el término telenovela se ha sustituido por seriado. Correcto. Bueno, y ahora tenemos el fenómeno del streaming, que es una locura con Netflix y todo sí. lo que vemos. Pero fíjate, yo volviendo el, el, a, la, a la escena nacional, a mí me impresiona mucho que tú y tu esposo, Javier Vidal... Tienen prácticamente, yo no voy a decir monopolio, pero es que no se han parado, no se han detenido. Si esto es un crisis, imagínate que estuviéramos con las vacas gordas. Este, antes de entrar a hablar de la actual Hora Paradis, quisiera recordar un poquito lo que fue tu extraordinario rol haciendo eh, eh, de Sofía Inver en la obra de teatro eh, La Señora Inver. La señora Inver. Eh, y bueno, diste muchísimas entrevistas. ¿Ese personaje qué te dejó? ¿Qué te dejó Uy, en tus entrañas? Me, me ha dejado cosas muy buenas. Primero, descubrirme con, con otro tipo de habilidades, porque realmente cuando tú personificas eh, eh, personajes, valga la redundancia, ficticios, que no existen, no importa cómo lo hagas, ¿verdad? Pero cuando, cuando tienes que acercarte demasiado a una, a una personalidad muy cercana en el tiempo, donde tú la puedes ver, es un gran compromiso y tú no sabes si vas a llegar a la meta. No sabe si va a ser creíble. Y bueno, para mí me dejó eso, la satisfacción de haber hecho un trabajo extraordinario. Y no me queda nada por dentro decirlo. Fue un trabajo extraordinario. Vamos a ver qué, qué sí. nos dice Diego Arroyo Gil, el autor de la obra, de esta biografía de Sofía, para decirle a nuestra querida Julie. Bueno, eh, inolvidable, creo que es la palabra que yo emplearía para describir lo que ha sido trabajar con Julie Restifo. Si ya era inolvidable trabajar con Sofía, una mujer con la que estuve conversando durante tres años para escribir La señora Inver, un libro biográfico sobre ella, pues eh, el hecho de que esa aventura extraordinaria se extendiera eh, y me permitiera trabajar con Julie Restifo como actriz, ver a Julie eh, interpretando a Sofía, convirtiendo a Sofía en un personaje de teatro vivo. Eh, es verdaderamente inolvidable. Yo creo que mm, hay una palabra que tiene el diccionario que es muy usada, pero que es en la que siempre pienso cuando pienso en Julie y en la experiencia que ha sido trabajar con ella. Y esa palabra es: Gracias. Gracias, Julie, por lo que has hecho, por todos nosotros, por tu carrera y por tu cariñosa presencia entre nosotros en este país. Bueno, nuestra querida Yuli, sí. qué lindo. Diego Arroyo Gil, muchas gracias por, esta, no. por este testimonio. Bien, tan. Yo, te, yo soy la que tiene que agradecer que él, la vida le haya permitido acercarse tanto a Sofía, hacer una amistad con Sofía, que ella le abriera su corazón y le mostrara sus heridas, sus pequeñas ¿sabes? defectos o virtudes a él, porque en, en otros libros no aparece esa Sofía. Sí. Y creo que ella, ella pensó que le tocaba hacerlo y lo escogió a él, ella lo escogió a él. Y después yo fui en la elegida, también me siento afortunada, aunque yo no creía que lo podía hacer. Este, yo agradezco que también él haya creído en mí, pues, que haya también confiado. En el próximo segmento vamos a plantearle a Julie que nos responda cuál ha sido el rol más importante de su vida. Ay, sí, seguramente Kiko de estar por ahí hablando de mí, que porque Ángel hace el programa con tapabocas, mi cielo, porque estoy en protesta. Todo el País Unido queremos la vacuna. No me importa, déme la que sea, yo quiero mi vacuna. Bueno, y continuando con nuestra entrevista de hoy de lujo, Julie Restifo, voy a una pregunta al aire, a ver qué nos responde, para saber cuál es el rol más importante que ha interpretado en su vida. Julie. Bueno, es un rol que me ha tocado, este, no sé si interpretarlo sería la palabra adecuada, sino que la vida me ha bendecido con dos hijos. Ese ha sido el rol de madre para mí. Yo lo he disfrutado muchísimo, lo sigo disfrutando porque además que pienso que ellos vienen acá a enseñarlo a uno, a ser nuestros maestros, incluso a mostrarte cosas, verdad, que, que tú no ves, que ellos sí, y que uno pudiera también Jugar con eso, cambiar, ¿no? Un poco. Eh, son pedo. moduladores, son como moduladores, ¿verdad? De, de, desde que nacen hasta hasta que se van, pues. Y el o, caso de, que tú de, te vas? de Jan, tienes un hijo mayor, tienes a Josette y Jan tiene Asperger. ¿Cómo sí. cómo ustedes han, han lidiado con esa situación de Asperger de tu hijo? Seguimos lidiando con eso. <laughs> No es fácil porque, eh, vaya, tiene apenas uno o dos años que, se le, que, se, que fue diagnosticado con Asperger. Y como toda condición hay que seguir en, encima estudiándola, es decir, viendo que, por qué caminos, qué caminos hay que, hay que Canalizar. transitar para que pues, sea lo más funcional posible. Porque la cosa es que el teatro es su acuario. El teatro es donde él se desenvuelve maravillosamente sí. bien. Y lo demás, que es, es lo, que, lo que rodea a, a, al teatro, que es la vida misma, cotidiana, pues ahí es donde hay siempre dificultades. ¿no? Fíjate que un pequeño inciso, yo cuando comencé a leer sobre el trastorno deficitario de atención, nivel hiperquínense, yo tengo eso. Y fue una de las cosas que, por ejemplo,. A mí me hizo siempre raspar matemáticas porque además tengo discalculía y eso no lo vine a saber yo sino muchos años después. Y, 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 y uno cuando lee las biografías de personalidades, el caso de Clinton que tiene también trastorno sí. de fisitario y de atención en cantidad de personas, por eso es que es siempre interesante tener, este digamos, la asesoría eh, psicológica, profesional para cuando uno detecta es que casos yo, atípicos. Sí, yo, yo pienso que hay que abordarlo no solamente desde el punto de vista psicológico, sino holístico uh -huh. porque es un todo, es la claro, manera alimentación, como, como todo es de, exactamente entonces bueno, estamos en eso hemos ido buscando y viendo ¿no? Bueno, hablando del acuario quisiera ahora entrar, adentrarnos en esta obra de Teatro Paradis que recientemente fue estrenada en el, teatro, en el Centro Cultural Trasnocho una obra yo diría maravillosa estuve allí presente y realmente salí sumamente conmovida porque comentabas con Kiko que tiene que ver con toda la historia de los inmigrantes y sobre todo el lado de Javier Vidal. Sí. Y, y es una obra muy conmovedora porque además está todo el cuadro familiar, está tu marido, está tu hija Josette, está Jan. Cuéntanos un poco, compartiendo ahora con el público, por qué tendríamos que ver esta obra y qué es lo que nos deja. Bueno, evidentemente cuando se toca el tema de la inmigración, uno sabe que es un tema álgido en este momento. En pleno siglo XXI, 21, 21. <laughs> 21, en pleno año 2021, todavía estamos lidiando con los problemas que acarrea irse del país y ser muy mal recibido en otros. Y en este discurso, que Javier evidentemente lo hizo más con el corazón que con el cerebro, le hace un homenaje a su familia, pero también a todos los inmigrantes que llegaron a Venezuela en la década de los 50, encontrar un progreso, encontrar un futuro y la bienvenida de todos los venezolanos. Entonces... Ese es un mensaje importante, ¿no? que si, si fuimos eso y si somos eso, porque ahora eh, se está produciendo como una, una, una reacción a la inversa, que es que a muchos venezolanos están sufriendo el rechazo afuera, ¿no? Yo diría cuando termina la obra y no voy a hacer spoiler, pero uno sale como con un sentimiento, el pecho hinchado, sí. de nacionalidad que no de nacionalismo. No es una obra para nada chauvinista, eh, no. sino que es algo como que te hace mirar adentro y decir, hay que buscar las oportunidades, porque si sí, ellos la tuvieron en esa sí. época cuando vinieron, además con unas condiciones muy duras, porque sí. eran unos inmigrantes que venían de, de un una España... De, cultura, de una España empobrecida. Eh, muy sumamente sí. empobrecida. Y se por encuentran aquí con un, con un camino, digamos, fértil sí. para hacer cosas. Sí, 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 sí. Eh, Bueno, eh, eh, además de eso, por supuesto, ver a, a los hijos en el escenario. Eh, eh, Josette le toca ser su abuela, <laughs> o sea, la mamá de Javier, y, y a Jan le toca ser el tío. Entonces, eh, es una satisfacción muy grande. Y también hacer teatro, una producción nueva. Sin los aliados es imposible. Y yo considero que tú eres una de nuestras Gracias. aliadas porque has hecho algo maravilloso, que es ponernos en contacto con la gente que le interesó la obra, que enamoramos uh -huh. con, con, con lo que se plantea en la obra. Y bueno, seguir haciendo, porque tenemos mucha trayectoria, tenemos muchos años haciendo y con un contenido histórico. Javier se ha dedicado a contar la historia del país. Fíjese que me preguntaba un amigo, me dice, pero ¿cómo es eso que tú fuiste al teatro? Ahorita con pleno coronavirus. Uh -huh. Bueno, mira como yo salgo, además me pongo mi face shield y tú sabes, las manos y tal. Es, es posible, es factible, es viable y creo que además la gente del Centro Cultural trasnoche esto no es publicidad porque estamos hablando de cultura, señores, este, vale la pena el apoyo. Y uno se sienta como está pasando ahora en el mundo entero. Broadway se anima, ya está comenzando en Nueva York. En España ya las obras de teatro y en todas partes es que, del mundo, porque tenemos que insertarnos en la cotidianidad. Por supuesto, y además es una necesidad, así como vas para el médico, tienes que ir para el cine, para el teatro, o sea, tienes que estar en, en contacto con lo que te humaniza, con lo que te eleva, porque con tantas noticias malas, ¿sabes? Si te enfrascas en eso, pues eh, tu sanidad mental puede peligrar. Entonces yo digo que los invito porque, eh, como dice mi amiga Ángela, hay, uh, el teatro está preparado para recibir a la gente, está distanciamiento, Total. las filas no están llenas, hay 40% de aforo, que para los productores es, es rudo, una semana sí y una semana no, pero aquí, estamos ahí en pie ofreciendo... Y se compra este, online normalmente, ¿se ¿verdad? Se compra por Ticketmundo o, o en el, sí, a las sí, dos de la tarde en el trasnoche. Se, se ha popularizado tanto el sistema de Zoom, pero yo la verdad es que el contacto eh, directo, o sea, el poder tenerte aquí en el estudio en Kikosi, que te lo agradezco infinitamente, el poder ir al teatro, el poder ir a una sala de cine, no hay nada que... Puede, por mucho que tengas Tinder sí. y te gratifies tener un novio... Pero, Ángela, la gente que está afuera, ¿verdad? Que necesita vernos, tiene la opción de la plataforma. Así que, ah, bueno, maravilloso. Que, que, que porque se graban las obras, esta se va a grabar, por cierto, este domingo. Y este domingo nada más hay, eh, este domingo no, el domingo 30, doble función porque no tenemos, ya que Ilan lanchester cosa que nos alegra mucho, eh, va a estar en el trasnocho, y lanchester entonces el domingo hacemos doble función. Bueno, señoras 30. y señores, el show ha terminado, pero va a continuar en el trasnocho cultural. Un millón de gracias por eh, su sintonía y aquí los esperamos, ya saben. Todos los días estamos aquí en Kikosis a las 5 de la tarde y a las 10 Gracias. de la noche en reposición. Se les quiere. Gracias. Y ya saben, mascarilla, mascarilla, mosca. Mm.